Joana Ortiz presenta una propuesta para una mujer sexy, bohemia y soñadora. Con siluetas inspiradas en los años 70, esta diseñadora utiliza materiales como el chifón, que brindan movimiento y libertad al caminar. En esta tercera Semana Internacional de la Moda de Bogotá, con más de 40 desfiles en pasarela y 600 expositores de la industria textil, el calzado y la marroquinería, se plantearon negocios por 1.8 millones de dólares. Para CNN, Clara Estrada, Bogotá. ¡Qué maravilla! Pues les puedo decir que el cuero y lo que se confecciona en Colombia en cuero no tiene nada que envidiarle a lo italiano, a esas cartenas ni zapatos italianos. Hacen maravillas, maravillas, y me encantaría poder participar de una de estas pasarelas, no participar, sino estar ahí presente. Bueno, en este mes de la moda, de los premios, de las alfombras rojas, en el que se desata todo un derroche de alta costura, cualquiera pensaría que hace falta ser rico o muy famoso para vestirse glamurosamente, ¿no? Pues la realidad es que las estrellas muchas veces usan vestuarios prestados a cambio de promocionar a las grandes casas de moda. Otras veces alquilan los atuendos por un par de días. Susan Stipsianos nos acompaña ya para hablar del alquiler de la ropa. Bienvenida, Susan. Hola, Mercedes. Bien, querida. Sí, estás compartiendo el secreto de los artistas hoy día. Pero te ves bellísima. Gracias. Y quiero saber, ¿tu atuendo es nuestro atuendo prestado o alquilado? Es alquilado. Este es fabuloso, de Rent the Runway. Es de Carlos Miel. Obviamente, este vestido es un vestido de $1,000, el cual se puede arrendar para tu evento fabuloso por una fracción de lo que cuesta el vestido hoy en día, que sabemos que muchas veces, como comentabas, uno no puede repetir para ese cóctel o para esa fiesta, y alquiler, como hacen los artistas, es una excelente opción hoy en día. Te queda muy lindo. Ahora, ¿eso es una tienda virtual? Sí, es una tienda. ¿Hay varias o es la única? Es una tienda virtual, es la primera de su tipo, y lo que querían hacer es traer esa experiencia de que la gente, la mujer fabulosa que sabe de estos diseñadores, tiene más de 120 diseñadores como Carlos Miel, Herb Lager, Nicole Miller, que de repente en este momento no estamos para comprar ese tipo de vestidos constantemente, uh-huh, tener esa opción y a la misma vez sentirte VIP, sentirte especial. Entras al website, eliges tu vestido. ¿Nos trajiste otros numeritos? Sí, hay otros numeritos que van a poner en pantalla en cualquier momento para que puedan ver. Es una excelente opción, y lo que haces es tú entras al website y, por ejemplo, en este momento estamos viendo opciones para las damas. Por ejemplo, como te estaba comentando, para las damas, renttherunway.com tiene esta manera de que tú entras, eliges tus vestidos de las damas, pero les puedes dar la opción y por una fracción del costo. Claro. Fíjate que la primera vez que yo me enteré de esto fue cuando vi la primera película de Sex and the City, sí, que Jennifer Hudson, que, uh-huh, hacía de asistente de Sarah Jessica Parker, saca una cartera de Louis Vuitton y, uh-huh, dice que la tenía alquilada por 2-3 meses. Yo dije, sí, imagínate tú, alquilar una cartera, qué buena idea, pero no sabía que se hacía eso. Es de furor, como hacen los artistas, como tú mencionaste, en grandes ciudades como Los Ángeles, New York, que son donde están la moda y que las niñas siguen estos diseñadores. Pero es una excelente opción, por ejemplo, como estábamos diciendo, de las damas, que son vestidos de $500, $600, pero por 8 días los puedes arrendar por $100, te lo envían a tu casa, tú lo usas, fabuloso, te envían 2 tallas, incluso, ajá, a veces hasta 3 tallas, si no estás seguro del corte del diseñador, que sabemos que a veces puede cambiar un poco de acuerdo a tu cuerpo. Te lo envían, tú eliges cuál te vas a poner, te lo pones y luego los regresas y te mandan el shipping y todo. Después de eso, ahí traemos uno de Bailey Mishka también para novias, que tú sabes que cuando eliges tus damas o para un cóctel, a veces nos encanta un color, pero de repente no siempre queremos repetir el mismo estilo. Entonces, de repente podemos usar strapless, el previo que vimos tenía un poquito de cuello. Aquí estás viendo también que se pueden arrendar los accesorios. Eso te iba a preguntar, te veo mostrando las pulseras. Uh-huh. Sí, y yo creo que esta es una opción para nosotros las mujeres sentirnos VIP. Tienen más de 10 estilistas en la línea que te pueden ayudar, de acuerdo que tú de repente te sientas cómoda y convences. O sea, que te ayudan a elegir el accesorio, sí, que le va al traje, porque tú no lo estás viendo, no lo tienes. Sí, no lo estás viendo, y yo creo que nosotros va a haber una transición en estas tiendas virtuales que
todavía estamos acostumbradas a ir a las tiendas y verlo, tocarlo, medírnoslo, asegurarnos que nos queda fabuloso. Entonces, en estos procesos de transición, tienen estilistas que son estilistas de verdad, que han trabajado con artistas, con clientes, y que tú... Vamos a ver el próximo. Tú puedes en línea, el próximo que viene, creo que es otro Bali Mishka, que también es un excelente color y opción para el día de... si tu boda es ahora, tiene los pockets, que a mí me encantan los que tienen bolsillos, porque de repente no tienes que andar con tu cartera puesta, sino que andas con tu brillante, y es una excelente opción para un cóctel o para las damas de tu boda. Y también lo creo que lo bonito es que niñas como nosotros lo podemos usar. Se tratan de vestidos que de diseñadores. Sí. Entonces, de repente, por la fracción de lo que tú quieras invertir en un vestido, no vas a poder comprar el vestido. Y tienes mucha razón, que a veces uno compra un traje, lo usa 2-3 veces y luego que te aburres de él y no lo quieres seguir utilizando. Sí. Esta es una buena opción. Eres muy linda modelo, Susan, te quiero decir. No soy modelo, pero creo que es importante recalcar que es importante que nos queden a nosotros. Exactamente. Es importante. ¿Y cómo te sentiste? O sea, con las tallas que les diste, te mandaron la talla adecuada, ¿te quedó bien? Total, me llegaron todos los vestidos, tuve la experiencia de que me llegaron, me los pude medir, ver, te mandan 2 de cada vestido, entonces te aseguras de cuál de los 2 te queda bien, y después es fabuloso porque llegas a la casa, lo pones en tu shipping sobre, y lo mandas y nunca más lo despachas, y se acabó. Ahora, ¿este servicio funciona solo en los Estados Unidos o se puede enviar a América Latina también? Están funcionando con América Latina, obviamente hay que ir por el proceso correcto de inmigración o cuando se manda, entonces de repente sí sugieren que en el caso de las damas, si te lo mandan meses antes para asegurar ese proceso de que es muy importante, pero es un website como cualquier otro internacional. Y rapidito internacional. Porque se nos acaba el tiempo, Susan, ¿qué tal trajes de novia? Pronto viene. Total que sí. Y de 15 también. Sí, los clientes más importantes son quinceañeras, proms, cócteles. So, hay de todo. Eso te lo pregunto porque me incumbe, porque tengo una quinceañera en preparación. Ay, la Susan. Tenemos que buscar el vestido perfecto. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, al regresar, el festín de la boda real del año contará con una vajilla de porcelana de miles de piezas. Les contaremos más sobre su encargo. Y también una joven periodista llega de la República Dominicana a Miami.